Amigos de Arte Cultura, ¿qué tal? Esta vez nos encontramos en el Museo Nacional de la Estampa, aquí atrás o a un costado o a un lado de la Alameda de la Ciudad de México, Alameda Central. Y en esta ocasión nos encontramos en la presentación de un libro que se llama Geometrías... ¿Cómo fue? Gráfica geométrica. Y el autor, pues, es el que está aquí, la persona que está aquí a mi izquierda, el señor Benjamín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué podemos decir de su obra después de esta gran charla que ha tenido en el precedente de esta transmisión? ¿Qué podemos decir de su obra? Bueno, pues de mi obra, particularmente a raíz del libro que se presenta hoy, es que esta mi publicación alude a una de mis producciones en el campo gráfico, dado que tengo producciones tanto en el campo escultórico como pictórico. Entonces, pues la gráfica para mí representa, y lo que aparece en el libro, pues son diferentes momentos de mi producción de obras realizadas y difundidas tanto en México como en Francia. Y por otro lado, pues aparecen obras que han sido difundidas anteriormente en publicaciones reconocidas en México, como son la revista de la Universidad, como son la revista Vuelta, la revista... diversas publicaciones, ¿no? Y bueno, pues reúno todo este conjunto para dar una idea de lo que yo he realizado en diferentes lapsos del tiempo. Evidentemente que no toda mi obra gráfica está presente en el libro, sino solamente una selección de obras realizadas en blanco y negro. Las gráficas realizadas en color no están presentes y es justamente su obra inédita que no he dado a conocer. Entonces, pero de todos modos es una producción muy amplia, representativa de mi trabajo gráfico, sin duda. Podríamos decir que esta parte es como para dar un acercamiento a las personas que quieren entrar al diseño, a entrar a la idea de hacer gráfica. Bueno, de hecho, las obras que se presentan en el libro, hay obras que están realizadas de manera tradicional como de manera digital. Es decir, yo he sido de los primeros artistas que ha realizado obra gráfica digital, que por cierto en el libro próximo ya vienen ahí las primeras obras que yo hice antes, ¿no? Ahora, bueno, esas obras, bueno, pues evidentemente que permiten, pues no solamente conocer mi producción en este campo, sino que les gusta el arte, sino que también que les gusta el diseño, porque además ahí hay diseños míos. Yo he hecho, paralelamente a mi producción artística, bueno, he diseñado algunos de mis folletos, algunos de mis catálogos y algunos logotipos que no están ahí presentes, pero en fin, yo he hecho también diseño en menor escala de producción. Pero bueno, yo creo que la gente se identifica y se identifica muy bien y los considera así como diseños al margen de la obra gráfica en sentido tradicional de como obra de arte, ¿sí? Sino también como obra de diseño. Así que son dos campos que están presentes en el libro. Muy bien. Y para el Museo de la Estampa, preguntándole ya directamente al director del museo, ¿cuál es el objetivo de esta difusión con esta obra del maestro Benjamín? Bueno, dar cuenta pública también como instituto museístico, pues de una de las trayectorias más reconocidas en el campo del arte mexicano, en este caso concreto de la producción editorial relativa al arte gráfico geométrico en blanco y negro realizado por el maestro Benjamín, y también sumarse pues a las actividades conmemorativas por el 50 aniversario de su trayectoria como artista, que tuvo también su precedente en el evento, en los dos eventos organizados por el IMBA el año pasado, en septiembre, si no estoy mal, que fue septiembre-octubre en el Museo José Luis Cuevas, una exposición individual retrospectiva de su obra geométrica en el campo de la geometría, como tema de la geometría,
y la el homenaje nacional rendido en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Y pues para nosotros como Museo Nacional de la Estampa es un honor tener la presencia del maestro Benjamín aquí en las actividades del Museo de la Estampa. Pues amigos, aquí está la presentación. Ya pasó hace ratito, ahorita ya nada más estamos en el reportaje, pero pues es una cuestión de que tienen que venir y darse cuenta de este trabajo que ha hecho el maestro Benjamín a través de esta obra que se ha publicado. Parece ser que se va a Francia también esta presentación. No, bueno, estaba proyectada para realizarse en París a fines del año pasado. No fue posible por diferentes razones, pero bueno, está prevista su presentación allá también, ¿eh? Así que por si hay alguien que nos está viendo o hace enlace con desde París o desde toda Francia, pues ya se van a dar cuenta que dentro de poco este libro por allá puede que lo encuentren siguiendo las redes. El libro, ¿dónde lo pueden conseguir el público que esté interesado? De manera particular, ¿no? Evidentemente que estaríamos dispuestos pues a difundirlo a través de manera directa, ¿no? Sí. ¿Algún contacto? Facebook, Twitter. Bueno, pues yo podría dar mi dirección con gusto. Okay. Aquí le facilito, de hecho, mi dirección. Ay, perdón, sí. Y aquí está. Gracias. Mi dirección, que es profesor-of-benjamin@hotmail.com. De todos modos, al rato lo replicamos en pantalla para que la gente se comunique con el maestro Benjamín y pues hacer el contacto para los interesados adquieran el libro. ¿Algo más que quieran agregar? Solamente muchas gracias. ¿Sí? No, pues yo agradecerle su asistencia, agradecerle al maestro Benjamín y pues también invitar a todo el público a visitar el Museo Nacional de la Estampa en todo este año y lo que venga para el próximo 2017 en conmemoración de los 30 años del museo. Pues amigos, ya está, vengan, la mejor manera de hacer grande los lugares y la cultura pues es estando presente en los mismos sitios, asistiendo a los eventos y pues leyendo y cultivándose. Agradecemos al Museo del Nacional de la Estampa por esta invitación, al director, agradecemos a Benjamín por haber estado aquí cediendo un ratito más de su tiempo y pues vámonos a disfrutar el sábado porque esto continúa. Vamos a ver qué encontramos por la ciudad, así que nos despedimos y nos veremos pronto. Hasta pronto.